Mario Vaquerizo. O una anciana anoréxica, o un mamarracho, o una persona graciosa. No sé, lo importante es lo que digas tú de ti mismo. Y yo a día de hoy digo que me llamo Mario, que estoy a punto de cumplir 40 años y que por encima de todo me considero buena persona. Me aburre la mala educación, me aburre la gente prejuiciosa, la gente dogmática, la gente que no sabe reírse de sí misma. Me aburre lo aburrido. Ay, es que a mí lo de la invisibilidad me parece una falta de educación, porque si yo tengo la capacidad de ser invisible y me meto en la habitación de alguien sin pedirle permiso, a mí no me gustaría que lo hicieran, con lo cual no me gustaría ser invisible. Además, yo soy muy egocéntrico y para eso hago dieta, para tener un cuerpazo y llevar mis pantalones de pitillo y mis cazadoras perfecto y este pelazo que tengo, yo quiero, lo hago todo eso para que se me vea, no para que sea invisible. No me gusta la invisibilidad. La gente invisible, la gente que no deja rastro allá por donde va, no me interesa nada. Con lo cual, yo invisible no. Me parece una falta de educación ser invisible. Además, no es posible. Así que no soñéis, porque esto es una ficción ya. Ay, a ver, una canción, pues quedarme con una canción depende del día, depende del estado de ánimo, depende de si hace sol, si hace lluvia, depende si te has peleado con tu mujer ese día o no. Pero hay una canción que siempre que me dicen tu canción, siempre, hay muchas, pero una sería Chain Reaction de Diana Ross. Ah, un trauma del cole. Que no tiene una infancia traumática, entonces, y de hecho, si tengo algún trauma, yo creo que tengo esa capacidad de eliminar las cosas malas de mi vida, que no recuerdo ningún trauma del cole. Yo fui un niño muy feliz en el cole. Ya cuando fui un poquito más mayor me tiraban piedras porque me llamaban maricón, pero vamos, que tampoco lo supe, aprendí a esquivarlo, ¿sabes? Pero eso yo no lo viví como un trauma. El trauma lo tuvieron ellos, que después me enteré que los maricones eran ellos, pero bueno, no pasa nada. Tampoco es un trauma ser maricón, ¿eh? Pues con Deborah Harry, de Blondie, la cantante de Blondie. Deborah Harry me encantaría. De hecho, una vez una amiga común me dijo, si te conociera te llevarías muy bien con ella. Y fíjate, me gustaría, el problema es que como no tengo para hablar inglés, pues nada, nos emborracharíamos los dos y no sé si ella hablaría en español o yo en inglés, o me llevaría un traductor para... No, lo que tengo que hacer es aprender a hablar inglés, qué coño, y ya está. Pero vamos, con Deborah Harry me iría de cañas. Y no de cañas, me iría con todo porque me parece además espectacular, demostrando que la vejez no significa ser una mujer guapa y sexy. Puede ser un bar. No, no. Uy, es que no sé dónde me podría ir. Es que yo creo, yo es que volvería a todos estos en los que he estado. Porque todo siempre saco. ¿Perdón? No, no, yo la reserva india y ya volvería otra vez. No, no, vamos a la Topacio está loca. Pero no, yo volvería a todos los sitios. De hecho, yo creo que incluso ante situaciones extremas o incluso situaciones que te han producido alguna mala experiencia, yo trato siempre por mi carácter de sacar el lado positivo, porque todo tiene su lado positivo. Con lo cual, haber podido ir a sitios que me he aburrido, sitios que me han parecido fatal, lugares en los que no me han acogido bien, no me han tratado mal, yo volvería siempre. Hay que quedarse siempre con lo positivo. Piensa en positivo, no seas negativo. Querer es poder y quien la sigue la consigue. Me encantaría que este test se lo hicieras a Fabio Magnamara, porque sería maravilloso, porque vamos, las respuestas... Ya habría, no habría un antes y un después, solamente tendríais ese test hecho por Fabio Magnamara, de verdad.